Muy buenos días con todos los alumnos del segundo año de secundaria. Continuamos con el tema número 10 de aritmética divisibilidad 2. Bien, ahora sí vamos a ver las propiedades de las divisiones cuando un número es divisible por otro. Bien, este es el cuadro comparativo por criterio de divisibilidad. Si yo tengo el número de cinco cifras A, B, C, D, E, este es un número. ¿Cuándo ese número es divisible por 2? Siempre cuando el último dígito E sea divisible por 2. Es decir, que E puede tomar 0, 2, 4, 6 o 8. Recuerda, el último dígito debe ser divisible por 2. El último dígito debe tomar 0, 2, 4, 6, 8. ¿Cuándo es divisible por 4? Cuando los dos últimos dígitos, es decir, de E, es divisible por 4. O también lo puedes poner de esta manera. 2D más E debe ser múltiplo de 4. Utilizando las dos últimas cifras nada más. Y si es 8, las tres últimas cifras, C, D, E, debe ser múltiplo de 8. O si no, utiliza 4C más 2D más E y esta debe ser divisible por 8. Muy bien, ¿cuándo es divisible por 3? Cuando tú sumas todos los cinco dígitos, A más B más C más D más E, la respuesta de esa suma debe ser divisible por 3. Y si sucede eso, este número A, B, C, D, E es divisible por 3. De la misma manera ocurre la divisibilidad por 9. La suma de sus cinco dígitos, la respuesta, si es divisible por 9, entonces, el numeral ABCDE es divisible por 9. Si suma sus cifras y esta suma es divisible por 9, todo el número es divisible por 9. Lo mismo ocurre acá en la 3, recuérdense. En la 8, igual, esta operación, si al final la respuesta es divisible por 8, quiere decir que este numeral de 5 cifras es divisible por 8. Igualmente ocurre en la 4. Si esta operación de 2D más E es divisible por 4, todo el número de 5 cifras es divisible por 4. ¿Cuándo es divisible un número entre 5 por 5? Cuando el último dígito E sea divisible por 5. Quiere decir que E puede tomar 0 o E puede ser 5. ¿Cuándo es divisible por 25? Cuando las dos últimas cifras de E es múltiplo de 25. Quiere decir que DE puede tomar 0, 25, 50, 75. ¿Cuándo es divisible por 7? Ah, ahí es una propiedad fundamental. Fíjense, tengo un numeral de 7 dígitos. Lo que voy a hacer es empezar desde el último, desde la G, enumerando 1, 3, 2. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿ya? Las primeras tres son positivas. La segunda tres le pongo negativo. El siguiente positivo, el siguiente grupo negativo y así sucesivamente. Recuerden, es 1, 3, 2, positivo los primeros tres. Los segundos tres es 1, 3, 2, pero negativo y así sucesivamente. Para formar esta operación de acá, A positivo es 1 por A. Acá B es con menos 2 sería menos 2B. El C es con menos 3 sería menos 3C. Y así sucesivamente. Y el desarrollo de todo esto debe ser un múltiplo de 7 o divisible por 7. Si es divisible por 7, todo este dígito, este numeral es divisible por 7. Divisibilidad por 11. Cuando un número es divisible por 11, yo voy a alternar acá los signos. Empiezo desde la última E, positivo, más, menos, más, menos, más, menos, y así sucesivamente. Operando A positivo, B negativo menos B, más C menos D más C. La respuesta a esta operación, si es divisible por 11, entonces todo este número es divisible por 11. Muy bien, muchachos. Ahora, divisibilidad compuesta. ¿Ya? Divisibilidad compuesta. Esto hay algunos que ustedes que en la última no han podido desarrollar, me han pedido ayuda también.
Recuerda que cuando un número es divisible por 5, divisible por 2, imaginemos, se sacaba el mínimo como un múltiplo de 5 y 2, ¿sí o no? Bien, acá es al revés. Si un número es múltiplo de 10, lo que tú tienes que hallar es encontrar dos números multiplicados por 10, pero que esté dentro de los criterios de divisibilidad, que tenga una propiedad. En el 10, el 5 y el 2. N es múltiplo de 5, N es múltiplo de 2 y tienen criterios ambos. Están en la tabla. Lo que voy a hacer es descomponer en dos números, pero que tengan acá, que estén en la tabla, para poder operar por criterio. ¿Ya? Acá igual, si un número N es divisible por 12, entonces divisible por 4 y divisible por 3. Pero profesor, ¿por qué? Porque 4 por 3 es 12. Si es 72, 9 por 8. Tengo el 9 y tengo el 8. Puedo utilizar. Y si es 30, imagino que no hay dos números que me den 30. Entonces, divídelo, sepáralo en tres números. En 5, el 3 y el 2, como el 30. El 2 está, el 5 también y el 3 también. Entonces, puedo utilizar los tres criterios. Y así sucesivamente. Muy bien, chicos. Entonces, utilizando esta tabla de acá, vamos a desarrollar los ejercicios que están aquí. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ahora sí vamos a ver el desarrollo. Ojo, pónganle pausa, si no, léanlo muy bien esa tabla de criterios de divisibilidad para que puedan entender el desarrollo de los problemas. Bien, chicos, ahora sí empezamos. ¿Cómo están, chicos? De segundo año de secundaria, continuamos con el tema número 10, divisibilidad 2. Bien, lo que voy a hacer es que ustedes tengan esto de acá en la mano, para poder desarrollar. Muy bien, continuamos entonces. En la pregunta número 2 me pide calcular X de este numeral. 3, 5, X, 8, 6, 7, 9, 4. Me dice que es divisible por 9 o un múltiplo de 9. Bien, vamos a la multiplicidad por 9. Acá está. Por 9. ¿Qué me dice? Tengo A, B, C, D igual múltiplo de 9. Lo voy a acercar a usted. Ahí está. Múltiplo de 9. La suma de todos los dígitos. A más B más C más D más E debe ser un múltiplo de 9. Por lo tanto, la suma de todos los dígitos debe ser un múltiplo de 9. Quiere decir que 3 más 5 más X más 8 más 6 más 7 más 9 más 4 múltiplo de 9. Sumemos todos los números, ¿cuánto me estaría dando? 3 más 5, 8, más 8, 16, más 6, 22, más 7, 29, más 9, 38, y más 4, 42. Más X, múltiplo de 9. Recuerda que por ser X un número de un solo dígito, quiere decir que máximo toma de 0 a 9. ¿Cuánto debe ser X para que sumado 42 me dé un múltiplo de 9? Recuerda que el más cercano múltiplo de 9 mayor que 42 es 45. El otro, 54. Pero si yo a 42 lo puedo sumar, ¿cuánto? Muy bien, 3 y me da 45. ¿A 42 cuánto le debo de sumar para que me dé 54? 12, ¿sí o no? Pero recuerda que X es de 0 a 9. Quiere decir que él no toma y estaría tomándolo a él. Por lo tanto, X me tiene que valer 3. Recuerda, lo múltiplo de 9 es cercano a 42. Tengo a 45 porque 9 por 5 es 45 y tengo 54 porque 9 por 6 es 54. 42 más 3 me da 45, 42 más 12 me da 54. No puedo tomar el 12 con valor de X. Porque recuerda que X toma los valores del 0 hasta el 9. Por lo tanto, el único valor que me queda es que X valga 3. Bien, pasamos a la pregunta número 3. Calcula N si N874N es un múltiplo o divisible por 5. Fíjate, vamos con divisibilidad de 5. Acá está. Esto de acá. Divisibilidad por 5. Un número ABCD es divisible por 5 si, solo si,
es igual a un múltiplo de 5. Quiere decir que E puede tomar 0 o E puede tomar 5. El último dígito E puede valer 0 o 5. Muy bien. El último dígito L, es decir, N debe valer 0 o N debe valer 5. Pero fíjate, hay un N al inicio. ¿Sí o no? Claro, hay un N al inicio. Pero recuerda que, y yo siempre lo digo, no hay números que empiecen con cero. Es decir, si acá está n, él no debe ser cero. Entonces no debe ser cero. Por lo tanto, valdría 5. Ahí está. Ya lo lleva al orden, ¿ves? Es fácil siempre y cuando tú sepas aplicar los criterios de divisibilidad de a todo esto de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos, chicos. Vamos a continuar. Y pasamos a la 5. Me piden calcular P si el numeral 3P más 1, 4, 8, 6P, 8, 4 es divisible o múltiplo de 8. P es un dígito que puede tomar desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Porque está en paréntesis. No va a decir, profesor, 3P más 1 es otro número. No. Es en un solo dígito, es un número de un solo dígito. Por eso está entre paréntesis. Bien, ¿qué me dice lo múltiplo de 8? Acá está. ¿Oye? Acá está, múltiplo de 8. Que las últimas tres cifras, C, D, E, debe ser un múltiplo de 8. O haces esta operación. 4 por C más 2 por D. Más E debe ser un múltiplo de 8. Cualquiera de los dos debes o puedes utilizar. ¿Ya? Yo voy a utilizar el de acá porque es un poquito una operación más fácil que hacer esto. ¿Ya? Vamos acá. 4C, es decir, C, C, el tercer dígito, C, más 2D, segundo dígito, más E, el primer dígito. Pasamos acá. Vamos a utilizar este dígito de acá. P. 8, 4, divisible o múltiplo de 8. ¿Qué me dice? Por criterio de divisibilidad, me dice que 4P más 2 por 8 más 4 debe ser un múltiplo de 8. 4P más 16 más 4, múltiplo de 8. ¿Sí o no? Estoy aplicando tan solo el criterio de divisibilidad, que es esto de acá. Continuamos. 4P más 20 es múltiplo de 8. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Lo vamos a hacer así. ¿Recuerdan la divisibilidad de la semana pasada? 20 es un múltiplo de 8 más 4. Y este 8 lo si me queda así, lo voy a poner acá. 4p más múltiplo de 8 más 4 múltiplo de 8. Voy a subirlo. Él pasa a restar 4p más 4 múltiplo de 8 menos múltiplo de 8. Me sigue quedando múltiplo de 8. Es decir, 4p más 4 es un múltiplo de 8. ¿Qué valor puede tomar p? Sabe. Puede ser el 1, porque 4 por 1 es 4, más 4, 8, ¿sí? Puede ser el 3, 3, 4 por 3, 12, más 4, 16, sí, es múltiplo de 8, 16. Tengo el 5, tengo el 7 y tengo el 9. Todo eso es cumple, pero fíjate acá. El de acá. El de acá. ¿Ya? 3p más 1 debe ser menor que 10, porque recuerda que él toma desde el 0 hasta el 9. Ajá, vamos acá. Por dato, 3p más 1 debe ser menor que 10. Y lo reemplazamos acá. 3 por 1 es 3 más 1, 4. ¿Muy menor que 10? Sí. Vamos con el 3. 3 por 3, 9 más 1, 10. Ah, no cumple para él. Si no cumple para 3, tampoco va a cumplir para el 5, para el 7 y para el 9. Por lo tanto, P toma el valor de 1. ¿Entendió? Fíjense, tan solo estoy tomando por criterio esta operación.
La semana pasada, esto yo lo puse como múltiplo de 8 más 4, porque este sería 16 más 4, o sea, 16 múltiplo de 8. Lo pasé a restar, me da que 4p más 4 es múltiplo de 8. ¿Y qué cumple acá? Cumple el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Por eso, ¿pero por qué no siguió con el 11? Ah, recuerda que p también es un dígito, ¿sí o no? Y tomas desde el 0 hasta el 9. Y hasta acá el 9 nomás llegó. Y lo que hice fue irme acá arriba y decir que como él toma del 0 al 9, debe ser menor que 10. Acá está. 3p más 1 menor que 10. Y comprobé con cada uno de ellos acá. Con el 1, que me da 4, con el 3, que me da 10. Y ahí ya no cumple, porque 10 no es menor que 10. Y como no cumple con él, no cumple para ninguno que está más abajo. Por lo tanto, p vale. Espero que se haya comprendido, chicos. Dudas y consultas, por favor, ya saben dónde ubicarme para dudas y consultas. Muy bien, vamos acá. Pregunta 7 me pide, calcula a si es múltiplo de 11. Ah, ya, a múltiplo de 11, ¿dónde está múltiplo de 11? ¿Dónde está múltiplo de 11? ¿Dónde, dónde? Acá está. Fíjate, a, b, c, d, múltiplo de 11, pongo más, menos, más, menos, más. Y esa operación debe ser múltiplo de 11. Ah, ya, profesor, quiere decir que si yo pongo acá, debe ser más, debe ser menos, más, menos, más. Debe empezar con más. Y lo pero, 3 positivo, 3 positivo. A negativo, A negativo. Positivo el 8, negativo el A, positivo el 7 y debe ser múltiplo de 11. Sumo todo, me da que 18 menos 2A múltiplo de 11. Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es esto. ¿Recuerdan lo que hice la pregunta pasada? Puse el múltiplo de 8 más 4. Ustedes de repente no se recordarán en lo que hice acá. ¿Dónde, dónde? Acá está. 20 es múltiplo de 8 más 4, ¿sí o no? Y el 8 lo pasé a restar para que me quede solo esta parte. Lo mismo voy a hacer acá. 18 es un múltiplo de, ¿quién? De 11. ¿Más cuánto? 11 más cuánto. Más 7, pero bueno, lo podemos hacer así, pero yo lo prefiero. Déjalo acá. A ver, ¿cuánto puede valer A? A ver, tantéalo. Menores que 18. Como al 2A le estoy restando acá 18 menos 2A, él debe ser menor que 18. Tenemos los 11 y tenemos el 0, ¿sí o no? Claro. A ver, si fuera 11, 18 menos, ¿cuánto debe ser 11? 7. ¿Sí o no? ¿Qué número multiplicado por 2 te va a dar 7? Entero, ¿ah? Entero. No hay. No hay. Por lo tanto, no toma 11. El 0, ¿cuánto debe valer A? Muy bien. Él debe ser también 18. Es decir, si 2A es 18, A vale 9. Y es el único que estaría cumpliendo. Fíjate, me queda él. Y como les está restando a 18, quiere decir que este debe ser menor que 18. Y los múltiplos de 11 menores que 18, tengo el 11 y el 0. ¿Ya? Pero 10, recuerda que A, como ser un número, debe ser un número entero. 18 menos, ¿cuánto me da 11? Sería 7. ¿Ya? Pero acá, 7, perdón, A por 2 debe ser igual a 7. ¿A te saldría un número entero? No, sí o no, claro. Por lo tanto, no tomaría 11, vamos con el 0. Para que sea 0, él debe ser 18. 18 menos 18 te da 0. Si 2A es 18, A vale 9. Y estaría cumpliendo. Él sí tomaría. Pasamos a la 15. ¿Cuántas cifras de 5 deben de colocar a la derecha de 37? Acá está 37. Para que obtener por primera vez un múltiplo de 9. A ver. Para obtener un múltiplo de 9. Para obtener múltiplo de 9. ¿Se suma los dígitos, sí o no? Es decir, 5
5, me piden cuánto 5 voy a poner para que sea un múltiplo de 3. No sé cuánto 5 será. ¿Bien? Lo que voy a hacer acá es, recuerda que es la suma de todo. 3 más 7 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Ya. Esto de acá yo lo voy a poner X cifras. Eso es lo que me dice. ¿Cuántos 5 vas a poner? No sé, pero ¿cuántos 5 voy a poner para obtener por primera vez un múltiplo de 9? Pongo X. Sería acá 5 por X. Es un múltiplo de 9. Profesor, ¿por qué 5 por X? Si fuera 1, sería 5 por 1. Si fuera 2, sería 5 por 2. Si fuera 3, 5 por 3. Si fuera 4, 5 por 4. Pero como son X, 5 por X. ¿Hasta acá alguna duda? No creo que haya duda. Entonces, ¿qué continuamos? Sería un 10 más un 5X múltiplo de 9. Acá mi problema, ¿cuánto 5 sería? ¿Cuánto 5 sería que estaría cumpliendo eso? Vamos a ver. Si X fuera 1, 5 más 10, 15. No es múltiplo de 9. Si fuera 2, 5 por 10, 10 más 10, 20, tampoco. Si fuera 3, 25, tampoco. Si X fuera 4, 4 por 5, 20 más 10, 30. No es. Si fuera 5, 35, no es múltiplo de 9. Si fuera 6, 6 por 5, 30 más 10, 40. 40 es múltiplo de 9, ¿no? Si X fuera 7, si X fuera 7, 7 por 5, 35, más 10, 45. Y 45, sí. Entonces, como es por primera vez que se es múltiplo de 9, es justo lo que me está pidiendo. Porque me pide para obtener por primera vez un múltiplo de 9. X debe ser 7. Si X es 7, ¿cuánto 5 debe aumentar? Se aumenta. Se aumenta 7, se aumenta 7 veces 5. La respuesta sería 7. ¿Se entendió? Recuerda, voy a aumentar tanto 5 como sea posible para que sea un múltiplo de 9 por primera vez. Como yo no sé cuántas cifras puse X, como el múltiplo de 9, como tú observas acá, es la suma de todos, sume 3 más 7 más 5 más 5 más 5, pero como son X cifras, 5 por X. Múltiplo de 9. 10 más 5X igual múltiplo. Lo que he hecho es probar cifra por cifra desde el 0 hasta el 7 para que me dé un múltiplo de 9. Y el único que daba es cuando X valdría 7. 7 por 5 es 35 más 10, 45. 45 es un múltiplo de 9. ¿Entendió? Entonces, ¿cuánto 5 voy a poner? 7 veces 5. Muy bien, pasamos a la última, muchachos. Vamos acá. Calcula X más N si me dan esto, múltiplo de 45. Pero yo sé que 45 es un múltiplo que no encuentro acá. Que no encuentro acá, en esta tabla de criterio. ¿Ya? Uy, no se ve. ¿Nada? Nada. Como no está, es decir, que esto es un compuesto. Es decir, lo que vamos a hacer es esto de acá, lo que está abajo, divisibilidad compuesta. Si es un múltiplo de 10, lo divido 5 y 2 porque 5 por 2 es 10. Si es 12, 4, 3 porque 4 por 3 es 12. Si es 72, 9 y 8 porque 9 por 8 es 72. Y si es 30, lo puedo poner como 3, 5 múltiplos de 3 y múltiplos de 2, porque el producto de los 3 da 30. Esa divisibilidad compuesta es lo que voy a aplicar acá. 45 es un múltiplo de 5 y un múltiplo de 9. Múltiplo de 5. Acá, múltiplo de 9. Acá. Si es un múltiplo de 5x, X puede ser 0 o 5, ¿sí o no? Eso no hay ninguna duda. Ahora vamos acá al múltiplo de 9. La suma de todo, a ver, por lo tanto, si X es igual a 0, sumo todo.
N más N más 8 más 6 más 5 más 4 más 7 más 0 múltiplo de 9. A ver, N y N, 8, 6, 5, 4, 7 y 0. Me queda 2N más ¿cuánto? 2N más ¿cuánto, chicos? Muy bien. 8 más 6, ya, 14 más 5, 19, 19 más 4, 23, más 7, 7, 30. Múltiplo de 9. Pero, ¿N qué valor puede tomar para que cumpla esto, chicos? Nada, pero si quieres lo puedes acortar, ¿ah? Vamos. Si fuera 1... 2 por 1, 2 más 30, 32. No. Si fuera 2, 2 por 2, 4 más 30, 34, múltiplo de 9. No. Si fuera 3, 3 por 2, 6 más 30 es 36, múltiplo de 9. Sí. Por lo tanto, n vale 3. Ahora el otro. Si x es igual a 5. Lo mismo. Es decir, n más 8 más 6 más 5 más 4 más 7 más 5 igual múltiplo de 9. ¿Cuánto suma todo? 35 igual múltiplo de 9. ¿Cuánto es n? Lo mismo que hemos hecho arriba, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, yo pongo que n vale 5, porque 5 por 2, 10, más 35, 45. Y 45, si es múltiplo de 9. N vale 5. Por lo tanto, ¿qué me piden x más n? Recuerda, para poder hallar esto, tan solo debes de saber tu múltiplo, nada más. Piden x más n. A ver, si x es 0, sería 0 más 3. 3. Si fuera x5, no, perdón, x5 sería 5 por 5, ¿sí o no? 5 más 5, 10. Cualquiera de los dos. Si x es 0, n vale 3. 0 más 3 es 3. Si x vale 5, n valdría 5. 5 por 5, 5 más 5, perdón, saldría 10. Y esto. Y eso es todo, chicos, por ahora la resolución de los problemas. Ahora bien, vamos a ver cómo va con las tareas. Bien, acá ya está el desarrollo de algunas preguntas. Si quieres, ve practicando, desarrollando las otras. Cualquier duda, ya sabes dónde ubicarme, por Facebook, Messenger o WhatsApp. Bien, y la tarea de ustedes es tan solo hacer la pregunta 1, la 2, la 3. Y la 4. Nada más, chicos. Esas cuatro preguntas me lo envían por Classroom. Si no puedes por Classroom, por favor, dirigirte a mí, dame un mensaje para recibirlo en Messenger, ¿ya? También, chicos, no se olviden dirigirse a Classroom para la práctica después de ver este video. Así que nos vemos para la siguiente, chicos, de segundo. Hasta la próxima.